gente, ¿cómo estamos? Estoy en Quito. No sé qué hago aquí. Bueno, sí sé. Vine a que ustedes se conozcan y cachen cómo es la movida acá para el tema, porque realmente estoy asombrado. Realmente estoy así como volviéndome loco, porque regresar a las ciudades es otra cosa, porque de repente vas a la tienda y te cuesta 40 centavos una botella de agua, cuando en Galápagos cuesta $1.50. Así que vamos a ir a una tienda a comprar legumbres, a comprar cositas, y voy a ver cuánto puedo comprar con $20, y después ustedes van a ver si es que en Galápagos no se compra nada, así que vamos a ver qué es. Aquí yo me vuelvo loco, porque solo sin entrar a la tienda ya hay como infinidad de variedad de cosas. En Galápagos, lamentablemente, por el tema de que es un régimen especial, no puedes encontrar muchas frutas o muchas verduras o muchos vegetales, pero en Quito sí. Entonces, aparte de eso, vamos a comer algo rico, vamos. Bessy, quiero comprar muchas cosas el día de hoy, entonces primero quiero fruta, ¿ya? Voy a gastarme $20 en su tienda y estoy aquí con mi ñaño. Él es mi hermano, él va a ser el beneficiado de que su refri va a estar lleno, ¿sabes? De la canasta. David se ha preocupado tanto por mí. Oye, pero ahí no tenemos apoyándolo un poco. Entonces, Bessy. Bessy, por favor, déme. ¿Cómo está la mandarina? La mandarina. Acomodando aquí lo que voy a hacer y van a ver lo que llevo. Obviamente el vecino me va a dar yapa, ¿no? Yes. ¿Qué más quieren? Manzana. $1 de manzana, por favor. Tengo cinco $1. Hoy tengo esos 7 $1, 6 $1. Con $4. Las de ahí, ¿no es cierto? Los de $7. ¿$7? ¿Ya está? Sí. Bien. Vamos ya, $2. En Galápagos, por esto, por $1 de mandarinas, me dan 3 mandarinas. Aquí hay 7 manzanas, en Galápagos me dan 2. Mire, ¿la también quieres? Espera, una granita. ¿A cuánto la pera? ¿Cuánto la pera? La pera, esta $5. Y esa es 7 y $5. Esa ya. Esa, lo mismo, chicos. 2 peras en Galápagos. Aquí te ven. ¿El kiwi también? $2. Allá cuesta $6, dámela. Este brother vale $2, en Galápagos te venden unos a $10. Dos piñas por un dólar. ¡Wow! ¡Eso es una locura! ¡Eso no es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Lo siento! ¡Vacílate esas piñas! Vamos, ¿este cuánto valía? Dos. $2. Un dólar de kiwi, tres. Tres, cuatro, cinco. Cuatro, seis. Seis, siete, ocho, nueve y 11.50. 11.50 hasta ahorita. Deme $1 de tomate. 10.50. ¿Ah? 10.50. 10.50, vamos. Ya, 10.50. 10.50 ya en esto. Un dolarito de tomate de árbol. Te dan 3. Ya. Naranjilla también. Ya. Siete. Ya, chévere. ¿Ese cuánto dura? 50. Ya. Limón. $1. De ajo. ¿Ajo cuánto? 50. Aguacates. Para ustedes que están aquí en Quito, es súper común como encontrar estos precios. Es como súper normal como que encontrar que te vendan por $1 muchas cosas.
Para mí, obviamente, que ya vivimos en Galápagos, es muy diferente porque cuesta un poco más las cosas, pero tiene una explicación, tiene una razón. Es que, obviamente, por ejemplo, el tema de vegetales y cosas que no se producen en Galápagos, tiene que transportarse en avión o barco. Entonces, ese es el valor adicional y por eso cuesta un poco más y quizás por eso te dan menos cantidad por un dólar. Y aparte de eso, también sí hay producción allá local, pero también el sembrar, el cosechar y todo lo que conlleva, obviamente, una producción, hace que los valores también sean mucho más elevados. Entonces este video también se lo hace porque para mí y para los galapagueños es súper sorprendente venir aquí y comprar con $20 muchas cosas, pero ustedes que van a ir a Galápagos también que entiendan por qué razón tiene un poco, o sea, un valor mucho más alto. Galápagos, creo que yo por ejemplo hago relación con el tema de Manta o Cuenca, es igual alto el valor, obviamente la única diferencia es que para ir a Galápagos tienes que comprar un boleto de avión. Eso. Ya quería hacer como más o menos las cuentas para saber cuánto estaba. Ya. Para saber cuánto estaba. Y ahí ver qué me va a dar de yapa. Porque a mí me dijeron que venga aquí porque aquí daban yapa. Ya. A ver, vamos a hacer cuentas ahorita. Vamos a ver cuánto sale. ¿Cuánto sale, muchachos? ¿Harán cuentas? $1. $1. De verde. $1 de verde. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, 20, 21, 22 y 23 $23. Wow. ¿Todo esto eso? Fue lo que compré. Esto fue lo que compré con $23. Ustedes hagan cuentas, pero obviamente son muchas cosas para lo que obviamente podemos encontrar en Galápagos. Ya. Obviamente, como en cualquier lugar, la gente es súper generosa, entonces para que volvamos, para que él vuelva, te va a arreglar, o sea, ¿no? A obsequiarnos algo, miren, ahí está, para irnos comiendo ahorita. Hacemos el... Ya. ¿Cuál es su nombre, mi querido? Alejandro. Alejandro. ¿Cómo se llama su cosito? La lotería, la Vicentina, la Inesita. Eso, chévere. Estamos ahorita en la Vicentina. Tienen que venir a comprar aquí, el señor es súper amable, la atención es súper chévere y aparte de todo, económico y van a encontrar de todo. Ya, mi jefe, muchas gracias. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Como les decía, este es el local. Jupe más la Vicentina. En la Vicentina, facilito, facilito llegar. Chicos, esto es lo que compramos con $23, la verdad, yo estoy súper asombrado. Vamos a hacer muchas más cosas aquí en Quito. Esta es una, la verdad. Pienso también, si es que ustedes desean, déjenlo en los comentarios si quieren que vayamos al Super Maxi o al Santa María para ver igualmente comparación de precios y yo decirles en Galápagos cuánto cuesta. Pero nada, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo, búsquenos en Instagram o en Facebook como soy Andrés Tortuga y nada, vengan a comprar aquí en la Vicentina. Chicos, otra cosa importante que también me parece súper chévere, la pandemia nos está afectando a todos, esto todavía no se acaba, hay que cuidarnos como tal, estar con mascarilla y todo, pero creo que es súper chévere el hecho de poder venir a consumir y comprar y poner tu dinero, y hacer el intercambio obviamente en estos lugares donde las personas obviamente se esfuerzan por darte un buen servicio y sobre todo hay mucha buena vibra y sobre todo mucho amor, entonces tienen que venir a este lugar. Ya, vamos.